Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Vamos a echar un ratico. A ver qué tal se nos da. Esperamos que no la liemos mucho. Y nada, iniciamos. Vamos, lío. Vámonos. Espérate, mira una cosilla, un minuto, perdón. Una cosita. Para adentro, vamos a ver, ¿dónde nos vamos? Música y vámonos. Esto está ganado, hombre. ¿Qué pasa, carillo? Vamos aquí. Aquí a ver quién hay. Hay uno. Una bala, pero la ha cogido. Y yo, no la cogía, ¿sabes? Salía el tío de esa ahí, yo qué sé. A ver qué da. Oh, mira. Hostia. ¡A la mierda! Casi nos matamos. Encuentro rápidamente un arma aquí. Ahora que te mata. Ah, no puedo poner esto, mira. Vaya. Mochila de nivel 2. Vamos a subir el volumen. Uy, que me ha dado hipo. Vámonos. Bueno, acá nos encontramos.
Venga, hombre. Estafa, hombre. Mata a uno, bueno, algo, algo. Venga, bueno. Voy a musiquilla. Vámonos. Venga, un minuto. ¿Dónde voy? Vamos a desanimar, vamos. Vámonos. ¿Dónde vamos? Yo creo que... Vámonos por aquí, venga. Vamos, que nos vamos. Aquí traemos la musa. Estamos música. Nos van a ganar estos dos, tío, ¿en serio? No, pero aquí no viene nadie, ¿no? ¿En serio? A ver si voy a coger un poco de esto por si acaso. Asustarlo un poquillo.
Voy a estornudar. Qué cositas interesantes. Hombre, suerte tiene. ¿Cuánto le he dejado? Vale, he dejado por la mitad. Qué estafa. Vámonos. Okay, me envía una cosa. Vámonos, que nos vamos. Ahí va. Me galeamos. No quiero caer al agua, tío. Lo he hecho fatal. Ah, no, lo he hecho perfecto o no.
Ahí ya anda. Vámonos, que la vamos a liar. Buena música. Oh, no. Dejo aquí a alguien sin bala. Sin bala, dejo aquí, me da. Venga, hombre, me quedo sin bala. Ha reventado, me quedo sin bala. Vamos, vamos, que entramos a la partida. Vámonos, fuera música. Y nos vamos a la avioneta. Vámonos. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a quedar por aquí. ¿Dónde caemos? ¿Dónde caímos? Los higos. Bueno, pues yo creo que, mira, vamos a caer por aquí. La montañilla esta. Pero si caemos, caemos ya. Si no, no caímos. Vámonos. Rápidamente. No sean globos, no hay problema. Esto más que ganar, hombre. Dios, Dios, venga, silencio, eh. Madre mía, el Paco está tan muy loco. Paco, Paco. Paco con su paracaídas, míralo. ¿Todo feliz? ¡Oh, Paco! ¡Cuidado, Paco, que te come la casa! ¡Paco, cuidado! ¡Y hey! ¡Se nos mata el Paco! ¿A qué? ¿Hay caído al lado de otro? Hombre, si cae al lado de otro, es normal. Porque el Paco siempre te tiene una pistola. Vamos a ir a por el otro. El otro seguramente habrá cogido la metralleta buena y yo esto. ¡Eh, primo! Vale, está en esa casa de allí. Y por aquí escucho mi... Por aquí escucho gente. Han abierto esto. Lo siento. No te quiero matar, pero tú sigues corriendo.
siento, no te quería matar. Anda, y este tiene que ir a la copeta y ni la coge, tío. ¿Serio? Mira, yo creo que veo aquí a alguien, tío. O lootea entonces la zona, ¿eh? ¡Qué susto me ha dado! Vale, sé que no tiene nada. Me pongo yo la gafa. ¿Otro? Yo creo que había escuchado aquí por aquí, Yo escuché a alguien, pero no sé en dónde. He matado a otra en el mismo sitio, tío, pero... Pues es que estoy muerto, tío, como le salga, como tenga otra pistola a otro, ¿eh? ¡Más le vienta! A ver... ¿Cómo andamos? En el centro justo, ¡oh my god! No. Vamos a hacer un poquillo de jaleo por ahí. Para asustarlo, ¿eh? Bueno, pues ni nadie parece, vámonos. Qué raro. Vámonos a la casa de aquí abajo. Estoy reventado, tío. Me disparen, tío, muerto. Estaría un kit o algo. O unas vendas. No tengo nada de eso, ¿no? ¿Qué voy a tener? ¿Y aquí cuánta gente habrá? Estoy muerto, ¿eh? Madre mía, del señor, que estoy muerto. Estamos muertos. ¡Hola! ¡Hola, Rod! ¡Hola, Carol! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos perdidas, ¿eh? No hay quien te vea, ¿eh? Madre mía. ¿Te metes? Estamos perdidas.
Estás tú muy pal día. No te metas. Me está yendo esto como un poquillo lagueado, me parece a mí. Vamos a subir arriba. Nadie. Joder, ni nadie. Estoy bien, pero muy atajetreada. Cuando llega la noche no tengo ganas. Bueno, no pasa nada. Poco a poco. ¿A que tú estás muy perdida? Es una globa. A ti. Que me matan aquí. Uy, eso que sí. En serio. Vámonos. Tu niña más colosal. Me gusta si no te pintas. Y en bañador mucho más. Te miro y te guiño un ojo. Pero si me ves mirar, corriendo me pongo rojo. Ingen, ¿qué ha pasado ahí? Eso es gallillo. Se pone rojo, dice. Se globa. Te había olvidado tu comando, ¿eh? ¿Cómo lleva el de los zombies? Bien. Ahora mismo estoy en el nivel 6. Hice otras cuantas misiones. Que fueron las de conseguir un casco para el hermano de otro. No recuerdo cómo se llama el tío, pero. Y poco más. Me hice en el nivel 6. Lo que me di cuenta es que tengo que hacer la cocina. Yo vi que había cocina. No lo sabía. Y digo, escucha, si hay una cocina. Pero antes, en vez de hacer la cocina antes. Lo primero que hice fue, bueno, aparte del cofre y la casa, esa, hice de la artillería, vamos, lo que es. La casa esa de arma. Y luego dije, anda, pero si hay cocina, y bueno, ya otro día. Necesito un ladrillo de eso. Para hacer la cocina. Y nada, y buscando mora y cosas de ese para no morirme de ese. Ni de hambre. Oh my god, me encanta este arma. Me encanta ese arma. Esto para que lo quiera fuera. Este me encanta, tío. No, esto no, es una pistola. Esto fuera. Calibre 12. Calibre 7. Venga, pues esto lo quitamos. Y esto lo quitamos. No, espérate, la calibre. Esto no. Esto no, para que no tenga otra cosa. Sí, hay cocina, armería y apra, cosa de ropa. Mira, pero no me da cuenta, mucha, como lo, no entiendo, pues voy yo solo ahí aprendiendo. Soy una marcha. Poco a poco. ¡La Virgen! ¡Virgen! ¡Calazar! ¡Madre mía del Señor! ¿Qué es eso? De camino al azar, madre mía del Señor, pero tengo que ponerle una canción de azar. No me he echado las partidas, hombre. ¿Qué partida estamos echando? Eso es mentira. ¿Echar? Eso es mentira. A mí no me estafa, ¿eh? Déjala, que no quiero estafa, no quiero estafa. Dice que la echamos, ¿eh? Ay, hago riona. ¿Yo para qué quiero otro de estos? Si tengo yo aquí. ¿Esto para qué lo quiero? ¿Esto para qué lo quiero? ¿Y esto para qué lo quiero? Y bueno, eso sí. Vamos a seguir. Ya, más bueno que el spam. A rato, ¿cómo que a rato? O sea, globa. ¿Qué es eso? Una sartén, mira, ya podemos cocinar aquí un poquillo. Oh, mira, una mira, aunque esta mira no era más de guapa esta. Bueno, no, no,
vamos a cambiar ya por una escopeta. Eso no me sirve para nada. Plerale, plerale. Ja, que no. Yo te eché de alguna. Eso no puede ser. ¿Cómo la vamos ya? Lo hice pandear, ¿no? No quiero hacer estos líos. No quiero hacer estos líos, esta mujer. Eso no. Bueno, pues ya quitamos esto. Agáchate, Paco, que puedas morir. Paco. Ahí, perfecto. ¿Cómo que tengo calerga? Calergas, ¿qué cojones? Madre mía. Que me están espiando. Madre mía, que me espían. El barrio. Tener cuidado, ¿eh? El caluro, pero ¿cuántas canciones han sacado? ¿Tafa? Calor en el culo. Ah, la otra. La otra, sutilmente, pues yo vengo de... ¿Coche? ¿Tafa? Tengo miedo. Tengo miedo. No tiene este, ¿no? La camiseta. La ponemos. Una... Madre mía del señor. No es una globa. Ay, espérate. ¿Qué me está liando? Madre mía. Madre mía. Madre mía del señor. ¿Qué me está liando? Madre mía, señor. Porque tú no tocas el pito. Adiós. Yo no tengo pito. ¡Oh! ¡El Paco, nene! ¡No tienes pito! ¡No tiene pito! Vamos, Paco. Báilatela, Paco. Eso vale, Paco. Eso vale, niña. Madre mía, este sí que sabe bailarse, ¿eh? ¿Cómo ya? Todo esto, estoy jugando aquí con gente, no viene nadie a matarme. Yo jugando aquí tranquilamente, ¿sabes? Como si no hubiese nadie. Tiene que ayudar a los jugadores. Ay, mía. ¿Qué fue? Y yo jugando aquí como si no hubiese nadie en el juego, ¿sabes? Yo aquí tranquilico. Venga, quédate aquí, a ver lo que pasa. Si me quedo aquí, ¿qué pasa? ¿Vendrán aquí a verme? Mira, ¡hostia!
No vendrá nadie. ¿Ve? ¡Boom! ¡Headshot! ¡Boom! ¡Headshot! Uy, eso me va a pasar dentro de un rato. Adiós, viene un coche. ¿Por dónde pasa esto, Telo? ¡Cago la madre! ¡Se ha liado, pollito! ¿La que has liado, pollito? ¡Madre mía! Vale, vamos a poner la canción. Está, no sé si la habrá escuchado, pero mira, está la canción de Carol. ¡Qué buena estás, Carolina! ¡Tu niña más colosal! Me gusta si no te pintas y en bañador mucho más. Te miro y te guiño un ojo, pero si me ves mirar corriendo. Es que no encuentro ninguna para ti, no hay de buscado, pero la tuya es la de ¿qué has hecho? Ya está puesta. ¿Y la gente dónde está? ¿No viene nadie a matarme o qué? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué has hecho? No viene nadie a matarme. No lo tengo activado que yo sepa, así que... El SR. Por copyright ese. ¿No tiene SR? No tengo RR, RR. No, God. No, God, please, no. No, no. ¿Tú te ves bien? Pues creo que sí. Yo aquí lo veo bien, a lo mejor en internet. Que se me está yendo o algo. Que me suele pasar. Yo me veo bien. Me has dicho el ordenador. ¿Cómo me veo? Sí, 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 sí. Y quedan 31 con vídeos yo aquí haciendo esto en todo el mapa, ¿sabes? No he hecho nada todavía. ¡Esa globa! Madre mía, el señor a otra punta. En la otra punta el señor. Vamos, Paco. Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco. Eso no se tomó la pastilla que le correspondía ese día. Adelante. Se me atrae Paco. Oh, oh. Me voy a morir en cualquier momento. Paco se ha matado. Seamos ignorantes. ¡Ay, que estamos ignorantes! Algo así, la fogoneta para las catones. Mira, allí está la fogoneta para las catones. Más que esta fogoneta. ¡Corre! ¡Uy, que hay una fogoneta allí, es verdad! ¡Eh, todo terreno! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, que hace la ola al azar! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado que va a morir Paco! ¡Paco, corre! ¡Oh! ¡Corre, Paco! Creo que muere. Muere. Muere el Paco. ¡Richard! ¡Abájame la paca de la puerta del vecino! ¡Está trancada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un coche!
coche, corre, no mueras, Paco. No. Paco, no. Mata a los otros jugadores. Míralo. El Paco, tío. Joder, Paco, tío. Qué recuerdo, míralo. Míralo, qué bonito está ahí. Joder, Paco, tío. Pobrecillo, tío. Pobre Paco, tío. ¡Hostia! ¡Se ha matado al Paco! ¡Se ha matado al Paco! ¡Holine! Como la gente que es Paco, mira, porque yo música. ¡Vámonos! ¿De qué empezamos? ¡Vámonos! ¡Pi, pi, 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 pito! ¡Pito! ¿Cómo se lo baila? ¿Cómo se lo baila? ¿Y este qué tiene? Ah, este no tiene. ¿Y este? Mira este. Este tampoco tiene, ¿eh? ¿Este? Este tampoco. Un poco, pero sé que nadie tiene. Madre mía, te estás matando. Abuelo, me compro un pito. No, abuelo, me compro un pito. No. Y así sucesivamente, ¿no? Madre mía. Vámonos, chiquillo. ¿Qué haces? Casa esa. Vamos, Paco. Esta la ganamos ya, ¿eh? Si la otra no hemos jugado en serio y casi ganamos, en esta ya sí que la ganamos. LOL. Ha pasado, LOL. No, esto no es LOL, esto es el PUG. O el PlayerUnknown's Battleground, o como lo quieras llamar. ¿Cómo se lo baila el avión, eh? Madre mía. Profesor Globa. A ver, no viene nadie, que no, que no viene nadie. Qué raro, no viene nadie. Soy yo. Gente por ahí. Cuidado, Paco, que te atraya. A la casa, venga. Este tiene aquí. No has leído la historia de la web completa. ¿Qué hemos querido la web? ¿No? ¿Por qué? No. Lo. Uy. Yo quiero un arma. Y seguramente no la encuentre, me matarán. Mira, con esto me lo cargo ya uno. ¡Oh! Vale, vale, pistola. Mira, con eso, más esto, ya hemos ganado. Mira, oh, tenemos ahí un coche. Ah, no, pero está reventado. ¿O no? ¡Oh, no! ¡Que está vivo! ¡Eh! Tenemos un coche. Rápido, rápido. ¡Vámonos, Paco! Paco, mira, mira. Ole. Mira, tenemos un hack. Tú estás hecho, tú has ganado la partida esta, ¿eh? Y tú estás ganado. Vamos, por la ventana, por la ventana. Y no tiene cristales porque no tiene dinero para cristalero. Oh, mira, aquí que hay. Coche. Mira, métele una a una. Tú, métele una a una. Oh, sí. En tercera persona, no eres merecedor de jugar, puf. Bueno, esa globa. A ver si no me mareo. Me mareo si me pongo de otra manera. Chacha. Mira, mira por cuatro, esto ha ganado. Para que no lo haya. Si no hubiese a lo mejor jugado a ser en primera persona.
¿Eso era una persona? Ah, no, que era un reflejo. Ahí va, llamé a cristalero. Me llamaban a rompa cristales. ¿Por qué? Porque estaba contratado, le daban un 10% de lo que rompía. Así que vendrá ahora a limpiar cristales, a repararlos. Y llevaré una comisión de 10%. Vámonos. Esa globa. Sin merecedor, ¿no? Está viendo esa próxima globa. Si gana ya alguno que otro. Jaja, sin vergüenza. ¿Cómo que sin vergüenza? ¿Sin vergüenza? Sin vergüenza. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Mira la sartén. Aquí tengo la sartén ahora para el pollo. ¿Eh? ¿Y qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? 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 ¿Qué pasa, eh? ¿Eh? A mí no me digas esas cosas, ¿eh? Si no cojo y oh. ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Eh? Me enfado. Bueno, vamos a ir. ¿Aquí he entrado? Ah, no, vale. Vamos con la escopeta. La escopeta. Pues esa clava. No, sigamos. Que era una burra. ¿Cómo que era una burra? ¿Qué fue? ¿Una burra? ¿Pero qué quiere hacer en el canal? Señorita Azar. ¿Qué hace usted en el canal? ¿Dónde en el canal? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere poner? ¿O qué quiere modificar? ¿O qué pasa? ¡Dámelo! Planta de arriba. Ni nada. Aquí siempre casi no hay nadie ahora, pero ahí siempre se esconde uno. Entra a la puerta y entra tú todo contento. Dios, estoy ganando. Muerto. Bueno, pues al final el coche que había estaba roto. Muy bien. Mira, en vez de salir por la puerta, pues sale por la ventana. Y encima este coche no sirve. Muy bien. Bueno, a ver, ¿para dónde vamos? Estamos otra vez casi sin el centro. Vamos por ahí. Oliver Benji. Los magos de balón. Vámonos para allá. Vámonos al pueblo ese. Estaremos muertos, pero vale. Vámonos. Me voy a poner la cancioncilla. Mientras. Ahora me mata, ¿sabes? Mientras pongo la canción. ¿Dónde está esto? Vámonos. Musiquilla a tope. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. 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 Ea, ea, u. Musicote, madre mía. Tú chica de reggaetón del bueno. Uy, ¿es una persona? No, ¿no? Auxilio, me desmayo. ¿Eso qué? Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Eso baila Paco, ¿eh? Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio. Espérate, anda. Calle ese viejo lesbiano. Remix, auxilio. No, pero otro más chulo. ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? No creo que te agrade. ¿Y por qué no? Disfruto con la música de esta generación. Truco, truco, pan, pi, pan. ¿Cómo se lo vaya, mía? Vámonos.
está Chicote. Que entró en un deche y dice: esto están todos los días bebiendo, vamos, están todos los días bebiendo alcohol en el programa, los empleados. Y decía: tantos días, truco, truco, pim, pim, o algo de eso. Qué buenísimo, tío. Trato. Ay, te mazo, ¿eh? Bambi dice. Está Bambi. ¿Cómo llevámonos? ¿Dónde grabaste esto? Lo compré en la tienda. Esto es de la buena, hombre. Vámonos. Hostia, hay gente aquí. ¡Corre! Te van a dar balones, pies, y ninguno lo podrá detener. A los dos. ¡Toma! Para ganar. Y casi me mata el jugador. Pero soy un profesional global. Toma ya, vámonos. ¿Qué te mazo? Esto es un temazo. Me con este temazo he ganado y tomar. Me voy a poner más veces para ganar. Esto es un temazo. Bueno. Voy a poner otro temazo de los buenos. ¡Vámonos! ¡Vamos ya! ¡Vámonos! Una mini 14. Me encanta, tío, el equipo. No sé. Como sale en el trailer ese. Qué bueno, tío. Oye, que se ha acabado, pero tenemos que poner otra canción. Que esto sin canción no es lo mismo, tío. Vamos a poner esto. Vámonos. Con esto ganamos. Esto lo tenemos ganado. ¡Banana! ¡Banana! Vámonos. Libera con la papaya. Vámonos, oye, qué temazo. Esto es un temazo, más tontería. Ahí arriba alguien, creo. Se me ha ido, tío. Vamos para allá. Si morimos, muerto. ¿O no? Sí, venga, vamos para allá. Con la música, todo porque no escuché nada, pero vamos para allá.
tripera con la papaya. ¡Vámonos! ¡Qué temazo! Le pongo a esta gente. ¡La banana! ¡Vámonos! ¡Qué temazo pongo, eh! No os quejaráis, eh. Gente más. Venga, voy a buscar otro ahora. Oh, hello, papayena. Tú le verás con la papaya. Vamos a poner la canción que le gusta a Caro. Vámonos. Oh, Nazar, esta es la canción que le gusta a Caro. Esta es la favorita de ella, ¿eh? Esta no es. Esta es la buena. No, esta no es. Espera, espérate, que se ha quedado esto pillado. Esta no es. One moment, esto no es, esto no es, Minion. Esto no es. Esta es la canción de Tom Pé. No la tengo. Yo no la tengo. Yo no la tengo. No se la tenía por ahí entera. No la tengo. Quiero decir, no la tengo. La tengo que buscarla. A lo mejor. Ahora. Joder, espero que no me salga la publicidad de YouTube. ¡La publicidad! Me está dando con la mierda con el chorrillo ese. Vamos a poner la canción de Carolina. Abrazar. Así toda una de las escuchas. Está muy chula. ¿Has probado ya bien, Milka Oreo? Toma ya, ¿la has probado? Descubre su irresistible. ¿Eh? El equipo A. Bueno, ¿quién viene ahora? Dice el azar con su equipo, madre. ¡Viene azar! ¡Oh my god! ¿Qué viene? ¡Vámonos! La dije el azar, de su equipo, madre. ¿Cómo ya? ¡Vámonos! Yo sé que no, pero... Estando con la de mea, tío. Te voy a poner la canción de la de Caro, que le encanta. No sé si. Creo que está muy alto, pero te lo bajamos. Mira esta canción que le gusta a Caro. Está chula. Qué buena estás, Carolina. Tu niña más colosal. Me gusta si no te pintas. Y en bañador mucho más. Te miro y te guiño un ojo. Pero si me ves mirar, corriendo me pongo rojo. Lo mismo que mi papá. Hasta Carolina, qué buena. De mi papá, cada día le gustas más. Estás Carolina, qué buena estás. Los amigos de mi papá, cada día le gustas más. Ayer lo conté en el cole. Y nadie se lo creyó. Yo les dije que cada noche te veo en televisión. Sion. Dijeron que era mentira. Tira. Pero se lo demostré. Llevándoles la camisa. Misa. Aquella que te quité. Oh my god, what the fuck. Ostras Carolina, qué buena estás. Que a los amigos de mi papá cada día le gustas más. Ostras Carolina, qué buena estás. Que a los amigos de mi papá cada día le gustas más. Bueno, luego te haremos la canción. No te veo con malicia. Soy muy pequeño. Pero estás todos los días corriendo en todos mis sueños. Estás Carolina, qué buena
Yo creo que Carlos se ha asustado, se le corriendo, ¿eh? No habla. Ahora lo miro, espérate. Me veo con la canción, tío. Cuando sea mayor le voy a hacer lo mismo que mi primo a una chica del tercero. ¡Adiós! ¿Qué le ha hecho su primo? Oh my god, mejor no saberlo. ¿Te fa? No más pollo para ti, ¿cómo que no? ¿Que no más pollo? ¿Y qué hago yo con la sartén? ¿Que no hay más pollo? ¿Qué hago yo con la sartén? Vamos ya, vámonos. Vamos a ver la canción de azar. A ver lo que nos ha mandado. A ver. Toma ya. ¿En serio me ha puesto eso? No puede ser, ¿eh? ¿En serio? A ver. ¿Cómo me ha puesto esta mujer? Está viendo la ventana, mira, como ya has puesto eso. Pierden es su derecho a la educación. ¿Qué es? Porque se les roba su futuro. Vaya, Quicho. Madre mía, lo anuncio, nene. ¿En serio, la niña que te sale con tu nombre? ¿Cómo que está la de WhatsApp? ¿La que has liado, eh? Te imagino, Alberto está ahí, no sé qué. ¿Esto qué es? Hasta abajo. ¿Esto qué es? ¿Zar? ¿Qué es esto? ¿Tafa? ¿Qué es esto, Zar? ¿Cómo que es tu nombre? ¿Tafa? Anda ya, eso no, hombre. Luego te busco yo una canción, anda. A ver. ¿Esta qué canción es? Bueno, espérate, que tengo aquí un tío, un minuto. Hay un tío por aquí y quiere morir. ¡Adiós! ¡Hurri! ¡No! ¡No! ¿Por qué a mí? A ver. ¿Pero qué canción es esa? Tengo miedo. Yo voy a ver esta canción que he puesto yo. ¿Esto qué es? Esto no sale nada. Madre mía, el señor. ¿Rit? Sí. No, si no es ese, mira. Un minuto de silencio por Paco. ¡Hala! ¡Vámonos! Joder, te quedas nuevo, tío, cuando lo escuches eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos, que nos vamos! A ver. ¡Vámonos! ¿Pelea? Tú, la pelea mía. Dios, que he ligado, eh.
¡Qué ligado, leño! Tío, ¿qué hace esto? Tío, ya me uso las 5, en serio, me lo estoy pasando bien. Y con esta gente. Le vamos a poner. Bueno, esto baja para abajo. Yo ya está. La radio de DJ Rob Bailer. Me voy a poner, cantamos la Tatri. No puedo cantar muy alto. ¡Que me echen de la cacha! ¡Que me echen de la cacha! ¡Oh my God! Recarga. ¡Vámonos! Nadie por aquí, nadie por allí. Conejito, te convertí. Creo que hay otro por ahí. He escuchado como unos leves pasos. Y a mí. Y seguramente a mí no saben que está aquí, pero ahora el Paco lo ha liado. Tengo que estar aquí arriba. Aunque aquí está esto sin lootear mucho. Ten cuidado, Paco. Ni nadie. ¿Te fue? Vámonos. A lo mejor ahí abajo. O ahí arriba. ¿Eso de ahí arriba qué era? Ah, no, que es un cuadro. Me he confundido con la piñona. Vámonos. O en esa casa también puede haber alguien. A ver. Una escopeta que le pego un tiro a la cabeza y me lo cargo de un tiro. Vale, aquí hay un monster de estos. Yo creo que me. Copyright me ha saltado. Después de estas vacaciones que he puesto, seguramente me ha saltado. Tin, tin, tin. Atención. Carmen, no sé qué, no sé cuánto. Cuidado, caja de información. Gracias. Es el típico que sale cuando va. Mercadona, Mercadona. Bueno, aquí creo que hay gente, falta mucho cosas. A ver, ábrete ese somo. ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! Que vi el otro día, uno escondido y me pegó un susto. Me disparó encima, falló y le hice yo un troquete. ¡Bumba! Aquí no hay nada, tío. ¡Ni nada! ¡Oh, mi chai! A ver, te vamos a poner. Una cosita. Como te hago, no recuerdo. Opa, opa, opa. A ver, cállate aquí. Vámonos, Paco. Eso cae. A ver, ¿dónde está esto? Aquí está. Escucho gente por ahí. ¡Vámonos, niños! ¡Vámonos! ¡Madre mía! Trompa, trompa,
trampa. Qué bueno es. Qué bueno. De los creadores del bueno, Señor anuncio. De los Anillos. No, no quiero anuncio. No quiero anuncio. Bastante tengo yo con la tele, como yo ahora para que anuncio. Vámonos. Mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vayas, no quiera que estoy, soy oso dichoso. Oso feliz, la abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta. ¡Mamá, cuidado! Lo más vital en esta vida lo tendrá. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. No, hombre, vámonos. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. ¿Te lo da? Cuando tomas un fruto con espinas por fuera, ¡ay!, y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Toma ya. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Más fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Toma ya, vámonos. Aprenderás esto tú. Sí, ¿tú? Gracias, Balú. Gracias. Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. ¿Que le ponga otra canción? Lo más vital para existir te llegará. Bueno, venga, es una canción tonta, ha buscado otra. En momentos como este, mi colega Timón dice, siempre hay que dejarlo atrasado en el pasado. No, 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 tonto. Descansa, se te ha sobrecalentado el cerebro. Yo digo, siempre hay que dejar el pasado atrás. Verás, chico, a veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo. Claro, ¿verdad? Eso es. Falso. ¿Verdad? Siempre ¿falso? Que el mundo te dé la espalda, lo que has de hacer es darle la espalda al mundo. Toma, le damos la vuelta. Puede ser que necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Una matada. Hakuna Matata. Hakuna Matata. O sea, no te angusties. Hakuna Matata. Vive y deja vivir. ¡Vámonos! Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber vivir. Hakuna Matata. ¿Una matata? Sí, es nuestro dicho. ¿Qué dicho? Ninguno, no te lo he dicho. Vámonos. ¿Sabes, chico? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Fíjate en Pum, por ejemplo. Verás. La canción de Line. Era muy pequeño. Cuando era muy pequeño. Muy bonito. Muy bonito. No toques su aliento, no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él. Hay un alma sensible en mi gruesa piel. ¡Vámonos! Me dolió no tener un amigo fiel. ¡Qué gran dolor! ¡Qué mal dolor! ¡Qué gran dolor! Y me deprimía. ¡Cada vez que! ¿Qué? ¿Qué hay niño delante? Ah, lo siento. Lo siento, yo. ¡Tata! ¡Qué bonito es vivir! ¡Hakuna Matata! Vive y sé feliz. Ningún problema. Déjate de sufrir. Lo más fácil es saber sentir. Hakuna Matata. ¡Vámonos! Bienvenido a nuestro humilde hogar. Bienvenido al mundo de Rofaile. Vivimos donde queremos. Sí, y vivimos como queremos. Es precioso. Oh. ¡La Virgen! Eso no soy yo, ¿eh? Eso ha sido la canción. ¿Me asustáis? Se nos han acabado las cebras. ¿Hay antílopes? ¿No? ¿Rinos? No. Verás, chicos, si vives con nosotros, comerás como nosotros. ¡Bichos! Este parece un buen sitio para desenterrar comida. ¿Qué es eso?
¿Qué es ello? ¡Qué asco! ¡Sabe a gallina! ¿Gallina? ¡Bizcocho, pero sabroso! ¡Eso está malo! ¡Manjar es poco común! ¡Oh, que viene un coche, no moto! ¡Con una cata de coquilla! ¡Esta es la buena vida! ¡Sin reglas ni responsabilidades! ¡Uh, uno relleno de crema verde! ¡Y lo mejor de todo! ¡Nada más que los pares! ¡Está bien! ¡Hakuna Matata! ¡Madre los pares! ¡Pero sabroso! Bueno, vamos a poner la canción favorita de la Carol. Venga. Esta no. ¡Qué hay un anuncio! ¡Qué pasada! ¡Hay un anuncio! Espérate, que hay un anuncio. La canción de la Carol. Esta es la canción de la Carol. Sin duda. Esta sí sería su canción. Escúchame. Vámonos, Caro, con tu canción. El interior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son. Y sueñas con ir arriba. Gran equivocación. ¿Sí? No ves que tu propio mundo no la tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar. Bajo el mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a no. comer. Oh, no, amo el mar, amo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar, entre burbujas debes quedarte bajo el mar. Bajo el mar. Siempre rico y lo sentimos al natural. Venga, claro, va a tocar. El estudio va a acompañar. Tú solo es tuya. Antes que tengo aquí uno. Hasta luego, Paco. Dios, claro. Tenga buena tarde. Pásalo bien. Y disfruta. Esto lo voy a cambiar por esto. Pobrecillo, tío, ha muerto. Marco del mar. Bueno, vamos a quitar ya algunas canciones por aquí. Vale. Hola. Mira, yo también me tengo que ir. Ya son ideas. Tengo que ir recogiendo ya para irme. Para trabajar. Me ha pasado bien rápido, porque está vivo yo otra vez. Le he pasado chuni. Bien, qué rápido. Tengo que ganar, me tengo que ir a trabajar. No. Mucha globa disparando, ¿eh? Mira, lo está ayer, tío. Vamos a morir. Pam.
visto. ¡Guacaracone! Me ha tirado una granada. Míralo. ¡Ah, no, tú tienes mirilla, ¿verdad? Venga, hombre. A ver cuánto lo hemos dejado. Observar. Va, está mejor ahorita. Bueno. Pues por hoy hemos terminado. No os mováis. Voy a pasar a un gran Hawks. A ver quién hay por ahí. Que a ver si está. Sí, está. El Sephiroth. No te muevas. Zar o quien haya. No os mováis. Muchas gracias por venir. Espero que tengáis un buen día. Y disfrutéis. Así que nada. No os mováis. Que vamos a pasar con el gran El Sephiroth. Que es un buen tío. Y os pasaréis genial. Que os reiréis mucho. Me han jugado esto por ahí la mujer. Que le dice. Niño, la fregona, la escoba, toma, mira, como no te cierres ahora mismo el stream, te doy con la escoba. Me meo. Es muy graciosa. Bueno, pues lo dicho. Que tengan una genial tarde, no os mováis, que vamos a hacer un hoax a esta persona. A ver. A ver, rápido. Pam, pam, pam. No, me equivoco con contraseña. Aquí tengo contraseña para todo. Madre mía, del señor. Ya me tengo que trabajar, oh, venga. Voy a poner mientras música de despedida y todas esas cosas, mientras que esto carga. Así que nada, muchas gracias por venir y luego nos vemos, hasta ahora.